Muy buenas tardes, aquí estamos una ocasión más en este tradicional homenaje a Carlos Gardel. Decíamos en junio de 2013 que cumplimentaríamos un año más en 2014. No ha sido posible en el mes tradicional de junio, motivado a una intervención quirúrgica. Entonces se ha pospuesto precisamente para esta fecha, hoy 18 de septiembre. Satisfecho plenamente por ese equipo de médicos, de enfermeras, de celadores, que con esa profesionalidad extraordinaria he comprobado que con su esfuerzo, así todos y cada uno de nosotros, dentro de las posibilidades de la patología, vamos caminando hacia adelante. Y este es el caso que nos ocupa. Por eso hoy puedo contarlo y estar aquí. Bien, saludos al excelentísimo alcalde del Concello de Vigo, don Abel Caballero, miembros del Gobierno Municipal y de la Corporación Local, diputados provinciales y autonómicos, autoridades civiles y militares, representantes de los diferentes partidos políticos, representantes del Cuerpo Consular, cónsul de la República Argentina, Roberto Budiño, que está trabajando activamente, y representantes de los empresarios, también de Sanidad y Administración de Justicia. Desde 1978 estamos llevando a cabo este acontecimiento sobre la figura del zorzal criollo, de Carlos Gardel. A partir de 1983 comenzamos con el Concello de Vigo y la presencia aquí, en esta sala de Imperio Argentina, que trabajó con él en Luces de Buenos Aires y Melodía de Arrabal. Comentaba que una cosa distinta es que ustedes disfruten de la voz de Carlos Gardel en las grabaciones y otra el que les cantara en directo. Realmente creo que era extraordinario. Y por tanto, desde Manuel Soto, Carlos Príncipe, Manuel Pérez, Lois Pérez Castrillo, Ventura Pérez Mariño, Corina Porro y Abel Caballero, llevamos adelante este acontecimiento. Por eso es posible. Está esto a abarrotar hasta el tercer anfiteatro, por eso cuando las personas solicitan alguna entrada, si es que no pueden acudir por cualquier motivo, como ha acontecido en muchísimas ocasiones, y hoy lo he comprobado, realmente estupendo. Mire usted, pues unos familiares se han puesto enfermos, aquí hay, porque siempre la demanda es extraordinaria. Si tuviéramos un recinto con 5.000 personas, estaría lleno. Y además hay públicos de todas las edades. Los tangos siguen vigentes. El día que me quieras es esa famosa canción que se creó en Nueva York cuando estaba rodando Carlos Gardel El día que me quieras. La música compuesta por el zorzal criollo y la poesía olvidado Alfredo Lepera, un gran poeta. Y suelen decirse muchas frases de los tangos: volver, sentir que es un soplo la vida y que 20 años no es nada. Gira, gira, de Enrique Santos Discépolo. Verás que todo es mentira, verás que nada es amar, que al mundo nada le importa, gira, gira. O sea, que aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Lo que dicen los tangos ya en aquella época de los años 30. Y Cuesta Abajo, que también es de Gardel y Lepera, ahora Cuesta Abajo en mi rodada. Esto sirve para títulos de muchos comentarios. Y Caminito de Filiberto y Peñaloza, que vamos a decir desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Son estos aconteceres y es un placer pues tenerles a todos ustedes y disfrutar, cómo no, de los recitales que año tras año se lleva aquí, en este recinto. Por tanto, tengo que decirles que había antiguamente, en aquella época, las emisoras de radio contaban con unos teatros extraordinarios, de capacidad de 1.500 personas, de 1.600, y ahí cantaban muchos intérpretes, entre ellos Carlos Gardel, lógicamente, Radio Splendid, Radio Excelsior, Radio Argentina, en fin, Radio Rivadavia,
Es más, en 1933, cuando estaba en Nueva York, fíjese la técnica que hay ahora, él cantó desde New York y el trío de guitarras desde Radio Rivadavia. Ahí hicieron el dúplex y no hubo ningún problema, lo que es la radio. Precisamente yo estoy escribiendo el libro de la radio que yo amé desde 1934, que se inauguró ahí en Avenida Menéndez, hasta nuestros días, bueno, hasta que yo dejé la radio en el 2000. Para que ustedes, bueno, muchos que están aquí, recuerdan perfectamente muchos programas. La radio no es servicios informativos de la mañana a la noche. La radio era espectáculo. La radio se creó para formar, entretener e informar. Y yo apuré muchísimo, muchísimo, como me iba a operar y no sabía cómo iba a resultar la cosa, dije, es una pena, porque se quedan ustedes sin saber muchas cosas. Los programas solidarios, que Radio Vigo tenía en 1934 3.000 discos, que estaba un grupo de teatro que se llamaba Martín Codax, en fin, y que se entrevistaba a gente que actuaba aquí, el García Barbón, Hipólito Lázaro, Marco Redondo, Miguel Fleta, en fin, figuras relevantes con aquellos medios que había, y que en 1935 se retransmitieron dos partidos del Real Club Celta de Vigo. Esto no lo saben ni en la emisora, que tanto quiero y tanto estimo. Eso lo sé yo, porque cuando entré, con humildad, fui preguntando a los mayores, a los sabios, a los que saben. No llegando que uno se lo sabe todo, no, no, aprendiendo. Eso es muy importante. Ya verán ustedes cuántas cosas, programas solidarios, retransmisiones de películas, los juegos de bouzas, bueno, algo maravilloso. Lo que era la radio, después se fue hacia la televisión a partir de los años 70, todo lo que hacía la radio, el espectáculo, se lo fue llevando. Ahora es salvapatrias y predicadores. Ya sabemos lo que va a decir Juan y lo que va a decir Pedro. Por lo tanto, los que amamos la radio, los que gustan de la radio todavía, a pesar de la palabrería, sí, haz un punto y seguido. Y eran aquellos fabulosos locutores. Ustedes identificaban una emisora por el locutor, a pesar de que todas eran voces radiofónicas de perfecta dicción y que contaban la noticia. No eran loros ni papagayos. Daban las noticias como había que darlas. Título, título, ante título. Era realmente extraordinario. Pero la radio habló por lo de Gardel. Era multitudinarias las intervenciones en las emisoras de radio. Como cantó antes de fallecer, cuesta abajo, tomo y obligo, que fue el último que interpretó, y tantos otros. Sus discos se siguen vendiendo como las últimas novedades. Va a cualquier establecimiento, quiero un disco de Carlos Gardel. ¿Cuánto cuesta de un grupo actual? Tanto el de Gardel, igual, es un repertorio, fíjense ustedes, ¿dónde está? Desde el 35 no se renovó, pero esa es la circunstancia. Y los medios de comunicación, saben ustedes, pues, que no dan mucha bola, pero la fuerza es enorme. Entramos en Internet, no quiero alargarme ni ninguna perorata, pero entramos en Internet y, por ejemplo, Caminito, ¿cuánta gente ha visto este vídeo? Pues 3 millones y pico, 4 millones y pico, a ver, ¿eso qué quiere decir? Los jóvenes, que es la mayor parte, que entra en Internet, y eso es importantísimo. Mucha gente me ha pedido que hiciera algún homenaje a Jorge Negrete, esa figura extraordinaria. En eso tenemos que esperar un poco, porque los nietos que cantan como los soles están ubicados en México. El mariachi se puede conseguir en Madrid. Entonces eso ya es más complicado, ¿no? Porque no hubo un lleno en Madrid hasta ahora, desde que llegó Jorge Negrete en 1948. Yo entrevisté a Plácido Domingo y me decía, para mí Jorge Negrete es el non plus ultra de la canción, y en efecto, en su libro lo ha publicado. Alfredo Kraus, cuando quería escuchar música, decía, habitualmente no lo hago, pero cuando quiero, cuando lo deseo, lo hago con Jorge Negrete. Son los dos máximos representantes en el mundo de habla hispana. Hay muchísimos buenos, pero marcaron una época. Se sigue marcando todavía. Así que vamos a disfrutar del espectáculo. Pero antes, aquí va a haber dos novedades, una que no la anticipo y otra que nuestro cronista oficial de la ciudad, con la música de mi Buenos Aires querido, ha compuesto mi querido Vigo. Realmente muy bonito, muy bello, porque a los vigueses nos llaman localistas. No digo por nacer aquí, de cualquier punto de España o de otros países que se radiquen, que se ubiquen aquí,
ya expliquéis si se siente y se lucha por ello. Por eso no me gusta que se diga localista. Queremos una ciudad potente, fuerte y que luchemos todos juntos. Cada uno tiene su criterio, pero Vigo, a través de la historia, por sí misma, sin ayudas de nadie, en la lucha de sus hombres y mujeres y corporativos, han ido hacia adelante. Y eso es lo que realmente vale. Ese sentimiento que hay que tener de auténtico vigués. Entonces, como se están luchando muchas cosas por Vigo, está aquí el primer regidor municipal, Abel Caballero, y como va a sonar en el transcurso del recital mi querido Vigo, y está hablando de Vigo constantemente, y quiere que el homenaje a Carlos Gardel continúe como sus predecesores, si sube al estrado, y unas palabras y comenzamos ya el espectáculo. ¿Les parece? Amigas, amigos, querido Antonio, primero quiero mostrar mi sensación y es felicidad de que estés aquí y estés aquí. Yo creo que le tenemos que dar un gran aplauso. Hacer su propia travesía, su propia superación de él, de su familia, la hizo como lo hace todo el mundo. Edad, con éxito, con paso firme, caminando y con la voz diciendo siempre que la esperanza nunca falte y que seguimos. Y de nuevo estamos aquí. Carlos Gardel, su recuerdo, sus canciones, su música, su poesía, su forma de transmitir una cultura, la cultura de unos territorios, de unas gentes, una forma de entender la vida. La forma de entender el arte, y aquí en Vigo y de la mano de Antonio siempre, hacemos cada año su recuerdo, que es el nuestro, que es el de esta época. Recuerdo de una parte integral de toda América, vivida en este acto conmigo. Por eso para nosotros, recordar a Gardel, escuchar sus canciones, escuchar el tango, escuchar esa música tan excepcional que nos emociona, nos eleva, es también sentir a Vigo, es sentir ese puente que se tiende en la imaginación, en la memoria y en los hechos entre Vigo y el Mar de la Plata, que durante tantos años estuvo vigente, estuvo vivo, que hoy permanece en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro recuerdo y en nuestra memoria. Cuando aquí, hoy, celebramos, escuchamos, festejamos la música inigualable y los tangos inigualables de Gardel, de Carlos Gardel, estamos hablando de nuestra historia, de la de todos, la que sentimos cada uno y cada uno de los vigueses, bien llegados de todas partes del mundo, desde todos los puntos de la Rosa de los Vientos, desde el otro lado del océano, de los lados de aquí, de tantos lugares de Galicia y de España, nos juntamos en esta ciudad para hacer ciudad, y con ella hacer nuestra historia, nuestro recuerdo, aquellos barcos que seguramente, los acordes de los tangos salían hacia Buenos Aires, hacia el Mar de la Plata, que regresaban después con tantos retornados y otros que allí continúan. Y eso es lo que hoy nos traslada en la cultura del siglo XXI, de años después, de casi un siglo después, esta celebración, esta música y los tangos. Por eso con Carlos Gardel, con sus tangos, música. Todo el Mar de la Plata suena siempre la palabra Vigo. Vigo, para nosotros, nuestra ciudad, la ciudad que nos dio el nacimiento, la que unos nacieron, a la que otros vinimos, que al final conformamos y hacemos entre todos. El Vigo de este lado del Atlántico y el Vigo del otro lado del Atlántico. El Vigo que conformamos también con tantos que desde allí vinieron, que son viguesas y de corazón, enraizados en la ciudad, en cada calle de la ciudad. Por eso para nosotros esta celebración es la celebración de nuestra alma, de nuestras sensaciones, de nuestros sentimientos, de nuestra poesía, de aquellas letras de los tangos que nos van recordando momentos de nuestra vida, pero que nos dicen y nos reflexionan
también sobre ese puente que permanecerá para la eternidad entre Vigo, el Mar de la Plata, Carlos Gardel y el Tajo. Muchas gracias. Tengo que decirles, para sus familiares, para sus amigos, que el venidero sábado, a partir de las 22:30, Televigo dará este programa. Lo está grabando en estos momentos y completo. A partir de las 22:30, Televigo. Sí, la televisión local, la pionera, que lleva muchos años y sigue trabajando activamente, va a haber muchísimas novedades de Televigo para el pueblo, para todos ustedes. Uno de los primeros pasos es este. En diferido van a vivir este homenaje a Carlos Gardel en Televigo a partir de las 22:30 de este sábado. Bien, vamos a hablar ya de los que van a actuar. Concretamente, para el homenaje de hoy, contamos con una pléyade de artistas de reconocida valía. Un espectáculo que reúne todas las expresiones del tango, el baile de la mano, de dos grandes parejas de la actualidad, el canto y la poesía, interpretada por una magnífica cantante que nos ha visitado en varias ocasiones y que vuelve a este homenaje a petición del público y la presencia, por primera vez, de dos músicos de talento versátil. Patricia Nora, gran intérprete, que pone voz a las historias de pasión, amor y celos que retratan algunos de los tangos más importantes de la historia del género. Las parejas que integran el espectáculo son los maestros Mariano y Alejandra y Gonzalo y Carolina, bailarines, absolutamente consolidados y que han compartido escena con artistas de prestigio mundial. Músicos: Alejandro Di Constanzo. Cursó las carreras de piano y composición, la carrera de pianista de jazz. Como músico de tango, ha colaborado con Marcelo Mercadante y su quinteto porteño, Rodrigo Flores, quinteto La Típica, y con el grupo afro-uruguayo La Candomera. Actualmente acompaña al cantante de tango Gabriel Balone, con quien acaba de grabar el disco Tango. Participando como pianista y arreglador, actualmente lidera el Alejandro Di Constanzo Trío, con el que ha grabado el disco Lomas. Unos pantallazos para que todos ustedes conozcan un poquito también la trayectoria. Claudio Constantini, pianista, bandoneonista y compositor, mantiene una múltiple carrera musical e internacional que desarrolla a través de la realización de recitales y conciertos de diversa índole y naturaleza estética. Como bandoneonista, explora música de diferentes orígenes, ya sea dentro del tango, con el que ha colaborado con varios músicos actuales de mayor importancia, mientras que dentro del género clásico se le puede escuchar como solista interpretando pues varias páginas muy importantes, incluso con conjuntos de cámara, un repertorio que va desde el barroco temprano hasta la música actual. Y Oscar Guida, Bocha, que es el encargado de coordinar a estos artistas cada año, a los 14 ya integraba un grupo con discos Análisis, se llamaba, cuando es fichado por la compañía RCA para integrar otro grupo mixto que batió muchos récords de ventas en toda Latinoamérica. Los tíos queridos, creadores de éxitos como El Voy a pintar paredes con tu nombre, recordarán que lo cantaban aquí los mismos, los Irex y otros. En el año 1975 se traslada a España y como músico acompaña a grandes artistas: Olga Manzano, Manuel Picón, Rafael Amor, Graciela Giorgiano, Carlos Acuña, Joan Manuel Serrat, Patricia Nora, etc. Actuaciones que continúan en Francia, en Alemania, también concretamente hay otro país, Finlandia, que también gusta mucho el tango. Bien, dicho todo esto, decirles también que ustedes estaban esperando a ver si alguien devolvía alguna entrada. Que me perdonen, es que es imposible que me pueda parar así con uno o otro. Son cientos de personas, algunas han quedado sin entrada, lo lamento profundamente. Saben que yo siempre soy correcto, siempre procuro lo que me han enseñado, que es una palabra: galanura y respeto. Ahora, señoras y señores, comienza el espectáculo.
vida de tus ojos negros me quieren mirar. Si es mío el alma donde tu vida debe, vengo a buscar el mar.
con mi vida.
Thank you.
para pagarlo con amor, que más que amor es solo sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, para olvidar mi obstinación y más, lo vuelvo a recordar. De escuchar su risa loca, de sentir junto a mi boca como un fuego, su respiración, angustias, de sentir. Quizás a ti te quede igual, algún amor se inventa. Y llora mi alma de tanto que sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo, pero más de una vez quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos. De mi
Seguimos disfrutando del espectáculo, ¿verdad? Realmente magnífico, maravilloso, no son calificativos así por encima, porque las palabras se las lleva el viento. Hay que ratificarlas con hechos. Y ahora va a tocar ese punto de nuestra ciudad que habíamos hablado. Digo, Ante, Salazón, la conserva, los astilleros, qué hermoso vivo. Y continuaba después el automóvil, etcétera, etcétera. Pero todo desarrollaba con un medio de transporte, el tranvía, hasta que un alcalde iluminado dijo, pues hay que aparcar los tranvías, ahí tenéis autobuses o tranvías. Y no dejó que tranvías eléctricos de Vigo, que gracias a ellos creció no solamente nuestra ciudad, sino que se fue hacia el Val Miñor y otros puntos se quedaron. Pero vibra, ahí está tranvías eléctricos de Vigo, cómo no, con Televigo, que está grabando precisamente este programa para emitirlo el venidero sábado a partir de las 22:30 horas. Y esto me hace recordar también, pues, a un ancestro de José Antonio Valcarce, que está con tranvías eléctricos de Vigo, la panificadora, que hay muchos estudios, a ver qué ocurre con nuestra panificadora. Este es un hombre emprendedor, es un luchador, siente Vigo como lo sentimos nosotros, como Lalo Vázquez Gil, que compuso, como les digo, Mi querido Vigo. Y está dedicado, de alguna manera, también a dos vigueses, de manera especial, a David Puga y también a Fran. Fran, desde el más allá, te están siguiendo, estás aquí y estás disfrutando del tango. Por lo tanto, la joven parece que la estoy contemplando, y tu hija también. La Fierita, que tanto os gusta, David y Frank, no la tienen en el repertorio, estaban actuando en Alemania, después en Suiza, no me dio tiempo a decirles que la prepararan. Entonces, nos vamos a quedar, ya que somos vigueses, de Lalo Vázquez Gil, Mi querido Vigo, en la voz de Patricia Nora.
Realmente para mí es una tremenda emoción haber podido cantar este tema a ustedes y en ustedes, a nuestro querido Vigo. Realmente, particularmente, uno de los primeros festivales y uno de los primeros escenarios que me tuvo, me acogió, por decir así, cuando llegué a España, fue este, el Festival de Vigo. Entonces, me llena de emoción, de ternura y de recuerdo, aunque no sea ciudadana que viva aquí, pero vivo aquí, prácticamente año a año, con todos ustedes, con estos grandes músicos que tengo aquí a mi alrededor, que me apoyan noche a noche con mis parejas de bailarines, y también con Antonio. Antonio, con el cual pido un fuertísimo aplauso. ¡Gracias!
normal de este 79 aniversario fue en junio, pero para nosotros es como si fuera ese mes, septiembre, cuando muera septiembre. Decían que iba a ser un verano extraordinario, pero no hace falta, el calor es este, el humano, el realmente entroncado entre las gentes de nuestra ciudad. Recuerden que este sábado a las 22:30 el festival de nuevo por medio de la televisión en Televigo. Gracias al equipo, cómo no, de este centro cultural que es realmente estupendo, preocupado de todo, con Mariana a la cabeza. También el servicio técnico de Ferrogar, que está ahí Fernando con su ayudante José. Son esas personas que no salen a la palestra, pero que sin ellas no sería posible este arreglo. No creas, en casa se aburre. No, hoy quería decir algo muy especial. Ustedes saben que hemos cambiado la fecha. Yo no podía contar con la gente de siempre. Que son